Sí, hoy estuvimos con el intendente y todos los secretarios. Lo que vamos a hacer es una licitación que ya se publicó para la compra de dos camiones compactadores para el área de ambiente, dos 4x4, una que es para el área social y la otra es para obras públicas, que también estaban solicitando, y dos utilitarios. Uno es para el área de gobierno, más precisamente para seguridad vial, y la otra para turismo. Bien, ¿la inversión de cuánto va a ser? Y aproximadamente estamos hablando de casi 30 millones de pesos, un poquito más, creo que 34 millones de pesos va a ser la base para poder hacer la licitación. ¿Es un llamado nacional, provincial, local? No, nacional, siempre las licitaciones las publicamos en la página web del municipio, cualquier empresa que se quiera presentar, por lo general son empresas locales, se presentan y cotizan y aquel que tenga mejor precio nosotros compramos. Ingresan siempre empresas de la provincia con sucursal en Esquel, pero es porque también tienen convenios con fábrica y pueden acceder a precios mejores, ¿no? Sí, además tienen esto la facilidad o el beneficio de tener el compre local con un margen del 5% y tener concesionarios acá en la zona. O sea, las concesionarias se trabajan o las marcas trabajan con concesionarias que abarcan distintas zonas. Por lo general son empresas de acá de la localidad las que ganan la licitación y nosotros las adjudicamos. Hablábamos con Herman Torres sobre una problemática que se viene dando ya desde la época de Wenger, en torno lo ha dicho también el intendente en más de una oportunidad, la necesidad de comprar una máquina motoniveladora para mantenimiento de calles de ripio. Esto está en carpeta, está analizado a futuro. Entiendo yo que debe ser un vehículo muy costoso. Sí, se habló con el intendente, la posibilidad existe de poder comprarlo. Lo hablé también con el secretario de Obras Públicas. Se pidió cotización, son 33 millones de pesos aproximadamente la compra de una motoniveladora. Entendemos que es necesario, las dos motoniveladoras que tiene el municipio casi nunca funcionan. La verdad es esa, o están en el taller o les cuesta ponerse en funcionamiento para que salga el operario a trabajar. Son máquinas muy viejas que tienen su desgaste lógico y es por eso que estaba en carpeta la compra también de una motoniveladora. Todavía no está definido por parte del intendente. ¿Esa antigüedad también es una limitante para conseguir repuestos? Sí, lo es y son varias horas las que lleva la máquina funcionando y creo que la amortización ya está hecha y hay que pensar no solamente en mantener, sino pensar a largo plazo, decir, bueno, de acá a 20 años que el Claro. municipio tenga una maquinaria nueva, ¿no? Como se hizo con todas las áreas. Con esta compra de 6 vehículos estamos alcanzando la compra de 24 unidades en 3 años de gestión. 100% del parque automotor municipal tiene 3 años de vida y es todo financiado con fondos municipales provenientes del pago de los impuestos a los vecinos, ¿no?